Las redes comunitarias, como su nombre lo indica, tiene que ver con esto, con la construcción territorial de, en principio, identificar problemáticas comunes que tienen que ver con lo barrial, con la gente que vive en el lugar, y ver de qué manera se le puede dar una solución, una propuesta que sea viable saliendo para adelante con el conjunto, digamos, siempre con la mirada del conjunto. La idea es, en tanto no se puede dar una solución con los actores que están interviniendo, tratar de ver cómo y de qué manera se consigue que otras áreas, otros grupos, instituciones y grupos comunitarios de la sociedad se puedan sumar para colaborar en la solución de los problemas. Es una apuesta para, primero, para mejorar el trabajo que hacemos desde el municipio, desde el Estado, para vincularnos desde otro lugar con la comunidad y poder resolver más cercanamente las situaciones que se van surgiendo. Y además es un aprovechamiento de los recursos, ¿no? Porque trabajar articuladamente da la posibilidad de poder realmente dar una respuesta. Y por lo menos, no sé si resolver todo, pero sí una escucha, que el Estado esté presente. Y que el Estado esté presente es el Estado en el barrio, ¿no? El Estado presente en el barrio, para mí. En este momento en Merlo existen 12 redes que se dividieron un poco por cómo las personas se mueven en sus barrios. Los límites de esas redes tienen que ver con cómo las comunidades sienten e identifican ese espacio de pertenencia. Esas 12 redes se juntan cada una vez por mes de manera abierta. Quien quiere se puede acercar. La idea es que el compromiso haga que siempre seamos un poquitito más. Y hoy es la primera vez que estamos reunidos en un espacio de interredes donde las 12 redes nos estamos conociendo, viendo qué es lo que cada red encontró como modo de funcionamiento y de dar respuestas a sus problemáticas. Así que hoy es un día importante porque, bueno, se está viendo lo que hace ya más de un año que se viene haciendo de diferentes puntos, ¿no?